Hostia, la gente ha salido a muerte, tú. ¡Buah! Una salida. Sí. Salida 4:30. Y ahora ya vamos regulando. A ver. Bueno, aquí a este ladito tenemos a Carmina. Aquí atrás a Eugenio. Nada. A sufrir un poquito. Sí. 9:45. A sufrir con gusto. Con gusto. ¿2:45? 2:45, vale, sí. Kilómetro 2:45 y como os decía, primer tapón, así que nada, a tope. Por eso hay que apretar un poquitín, porque eso, fíjalo ya los tapones. Delante tenemos a Ripo, que empieza siempre lento, pero después da el hachazo en los últimos 20. Así que de este hombre de delante no os fiéis, ¿eh? Rampa ya del Tosal. Y ala. Y para arriba. Con las luces a fondo. ¡Dale! ¡Dale! Solo grosía, cuidado, será. Ahora vamos hacia allá, buscando barriol. Bueno, llevamos buen ritmo, llevamos para abajo, lo que os decía. Si apretamos un poquito, pues siempre evitaremos el tapón de bajada y entonces ganaremos tiempo. Pero bueno, esto es la maratón y media. Y nada, hay que disfrutarla. Hola, saluda. 6, empieza a amanecer y viene la zona que yo llamo tuerce tobillos, porque después de la Torre de la Luz hay que ir con mucho cuidado por aquí. ¡Opa! Borriol ahí al fondo y esto ya está hecho. ¡Vamos, tira! ¡Vale! ¡Y llegamos a Borriol! ¡Ya llegamos! ¡Eso está hecho! ¡Eh, artista! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Venga! Borriol, vamos perfectos para las 11 horas. Bueno, salimos de Borriol, que está aquí abajo. Ahí el castillo. Seguimos hacia el Calvario. 1:13. Y hemos ganado 2 minutos para las 11 horas. Así que nada, vamos de puta madre, Sara. Vámonos. Ripo allí delante, pero bueno, eso no hay que fiarse, que ese después no pega.
hecho. Empieza a amanecer y vamos buscando la Dama Blanca para arriba y acabaremos en la Pedra de Borriol, que antes en las antiguas minas siempre había un avituallamiento, pero ahora ya nasty plasti. Kilómetro 10, un amanecer espectacular por las aguas de Satágueda. Llevaría. Aquí va gente. ¿Tú eres el del vídeo de? El del vídeo. Y me tocará correr, que estos son los de la cerveza. Esto no corre, pero el grifo de cerveza sí que le pegan, sí. Estamos ya a la pedra. Kilómetro 12 y pico. Casi 13. Y nada. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo va? Venga, venga, vamos. ¡Hala! Y nada. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué buena animación! ¿Qué tal? Vamos, ¡madre! ¡Qué forma de caballo llevamos aquí! ¡Madre! ¡Ahora, después! ¡Venga, hasta luego! Bueno, vamos con el kilómetro 20 ya. Y nada. Ya ha salido el sol. Tenemos que ir marcando un poco la deshidratación. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Carrerita bien? Anem. Anem tirat cap amunt, no? Sí. Bueno. Anem a guixamos molt. I m'han comentat que diga que eso de los geles, a ver si en las próximas ediciones se retula con el dorsal y así los cracks, que no son tan cracks si tiran geles. Nada. Que si hay algún gel por ahí tirado, que lo tire, que lo descalifiquen. ¡Opa! Seguimos arriba. Kilómetro 20. Y esto es lo que nos marca que se ha acabado la subida. Solamente queda un repechocito allí. Y ya la base de los Oronetes. De los Oronetes. Tiempo 3:14. Lo estamos clavando para ir a 11 horas. Así que nada. Vaya que viene. Que nos contraten para llevar al globo. ¿Eh, Sara? Ahí se está Fer. Mira. Mira quién está ahí, Carlos. Bien. Se va a cerrar porque siempre lo he hecho de noche. La primera vez que hace mucho tiempo que lo hago de día. Buenos días, bienvenidos. Venga, Julio, recordamos que tenéis el líquido a la parte izquierda. Habituallamiento del bueno, pero del bueno, bueno, bueno. ¡Chicos! ¡Disfruta la salva! ¡Gracias! Muy bien, María, venga, ahí estamos. A ver, esto es de Tárrega. ¿Qué habéis dejado Tárrega vacía o qué, coño? No, hostia. No quedará nadie en Tárrega, hostia. Venga, amores. A ver. Una cerveza tata foto, ¿eh? Hombre, claro. La rama a muerte. Bajadita, hasta abajo. ¿No? Víctor, ¿qué tal la carrerita de momento? De puta madre. De puta madre. Asiento del equipo. Pasamos de puta madre. ¿Cuántos habéis venido? ¿Cuáles son, Molly? Son 11 o 12. ¿11 o 12? Ni aún que va para ahí de van, pero no cabe. Hay que llegar antes que ellos. Además son cerveceros, ¿eh? O sea que cuidado que estos hay que llegar delante de ellos, tú. ¡Víctor! ¡Venga! ¡Teo! ¡Teo! Kilómetro 25. Y llegamos a la mítica Rambla. Arromangaros el pantalón que hemos bañado el escamés, tú. Aquí está María. Hola, María. ¿Qué tal? Bien, un momento para hacer mi primera mil. De categoría, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, he tenido suerte porque va a hacer un día hoy espectacular. Así que nada, sin mucho calor
con la rambla con agua, ¿no? Con mucha agua. ¡Adeu! Pues nos hemos salido de la rambla y ya pocos hablan, ¿eh? Aquí esto... Es un rosario. Ya no hay mentirereta. Soraya, que estaba escondida detrás de un árbol. ¿Eh, Soraya? Iba a ver si os pillaba. A ver si nos pillabas, calladita. Calladita, pero si no te iba a adelantar. Como llevo el espejo retrovisor, pues nada. A muerte. No, la Sarita apretará. Sí. Que pase, que pase. La dejamos que se confíe y después la adelantamos, ¿no? ¿Detrás de alguien? Oh. ¿Qué? Esto es lo único que se disfruta, ¿eh? Después ya será diferente. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va de momento la carrera? ¿Eh? Vale. ¿Te estoy disfrutando? Vale, ya está. Me han tachado dos para apretar. Vale. Y ahí sin allá, que el primer se acollone una miqueta, ¿no? Ahora le dicemos una miqueta de ventaja y después ya la agarraremos. Para que se confíe. Vale, chicuelos. Venga. Metro 29. Aún nos quedan dos repechitos, pero allí ya tenemos useras. Eso está fe ya. ¡Bueno! Y llegamos ya a Useres. ¡Venga! ¡Está ya! ¡Está ya! ¡Venga! 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 Mirar. Qué impresionante, ¿eh, Sara? Subidón. Esto, mirar. Mirar cuánta gente hay. ¡Venga! Una pasada. ¡Qué pasada! Sara. Venga. Ya está. Venga. Bueno, seguimos quedando en 11 kilómetros 33 en la plaza de los Useres. No nos queda nada ya, aquí animamos por aquí. ¿Cómo se pare, lo venga? ¡Hala! ¡Hala! No, yo no. Ostras, ¿qué tal? Ya pasó ya por aquí Alejandro. Impresionante. Los primeros, la prueba. Isabel, ¿quieres entrevistar a alguien? Mira, aquí tienes a uno que te va a dar cuerda, te va a dar bastante cuerda. Mira, te lo paso yo cuando. Bueno, Useras, 5:45. Nos ha entretenido aquí la tele porque Sara es súper famosa en Punt 2, perdona. Pero bueno, Loli, la supercampeona. Y nada, esto lo tenemos hecho. Las 11 horas las tenemos más que chupadas. Así que a tope. ¡Buen día! Hola, buen día. Si estem pujant al Pla de la Creu, no. A la serra, A la serra de la Creu. El Pla de la Creu en Camos queda bon tros. Bon tros. Sí, què tal el dia, bé? Bueno, un poc de calor, però anem aguantant. A la marxeta, que el que queda ara és dur. És dur i n'hi ha que dosificar, no? Sí. Vale, chicuelo, nos vem. Adéu. Estamos con Esther y estamos aquí casi al mirador del Peregrino, en la Serra de la Creu. Llevamos 5 horas 40 de recorrido y ya hemos pasado el kilómetro 35. Esto está hecho, ¿no, Esther? Bueno, está hecho la primera parte, ahora queda la segunda. ¿Y qué? ¿De momento qué? Buenas sensaciones. ¿Buenas sensaciones? Sí, sí. Una carrerita con un ambiente excelente, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Muy bien. ¿Para repetir el año que viene o qué? No lo pensaremos, Alba. Este ya es el segundo año y ahora mismo te diría que no. No, pero bueno, pero eso siempre ha pasado. Yo ya hace años. Sí. La última y después última. A las dos semanas te vuelves a apuntar. Peñagolosa y el autobús. Madre, cuánta chen. Kilómetro 38 y vamos. ¡Uy!
y vamos al punto de apoyo que tiene Persenda. Normalmente hay un tractor, ¿vale?, con una cuba, y si hace calor, pues aquí te recuperas. Así que nada. ¡Mirad qué nivel! ¡Sí, cuidado! ¡Aiso sí que es nivel! ¡Aiso es cuida! ¡Aiso es cuida al corredor! ¡Aiso es cuida al corredor! ¡Oh! Bueno, chicuelo. Ahí, San Miguel de las Torrosillas, ahí vais. Y allí, la temida llama Bernat. Así que nada, esto está hecho. Nos queda un tercio recorrido ya. El más duro, así que con cuidado. ¡Aupa! Bueno, y llegamos ya a San Miguel de las Torrosillas. 6 horas 35. Y ahí estamos. Gracias, ven a aplaudir, chicos. Venga, mirar qué ambiente hay aquí. Espectacular. 6 horas 35, 40 kilómetros. Y esto está chupado ya. Queda la llama Bernat, pero a partir de ahí, nada, lo tenemos hecho. Vamos a un ritmo perfecto para estar en torno a las 11 horas. Y mirar, me encanta este sitio. Me encanta. Una pasada. Una pasada de sitio. Nos vamos ya, salimos por la puerta, ¿cómo no? No vamos a salir volando. Y nos vamos ya a la llama Bernat, que está allá arriba. ¡Venga, Sara! ¡Vamos! Más de Icar. Y empezamos ya la llama Bernat. Llevamos 7 horas y media. Así que nada. Vamos on time, como dicen. ¡Vale, chicuelos! ¡Gracias! Pues sí. 2,2 kilómetros. Que hay que subir a ritmo. Como la canción. Despacito. Tiro, 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 tiro. ¡Amun! ¡El isotónico! ¡El isotónico! ¡Isotónico! ¡Sí, señor! ¡Ya estén ya! ¡Salva, con el tello de la cabanenca! ¡Ale! ¡Ale! ¡La barrita energética! ¡No se piensa! ¡No se piensa! ¡Solo se sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no me la veo bien entera, en serio. ¿Vas un cohete? ¿Bebé? ¿Bebé? ¿Eh? ¡Cohete! Con todo el cariño del mundo. ¡Ay! Venga, vamos, vamos, no se piensa, solo se sube. Muchas gracias por esa buena cerveza, pero la voy a poner San Miguel 00. Venga, bueno, vamos. No es 00, pero está igual de buena. Igual. ¡Vamos! Bien. Y la llama Bernatia. Kilómetro 45. ¡Ey, ahora un stem! ¡Chodos! ¡Chodos! Fireo. Una subidita. Una subidita, subidita. ¡Buah! De las ¡Ale! Y llegamos a Chodos. 8 horas 30. Así que nada. Nos queda nada ya. Mirad. Abrís. Esto. Esto es avituallamiento. ¡Ale! ¡Qué bo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Toma Valera! ¡Salva de Terrete! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Esos vídeos espectaculares! ¡Artista! ¡Vas bien hidratado, ¿no, Salva? Hombre, hay que prevenir los calambres. Y qué mejor que una cervecita fresca para que te vayan los calambres de la cuesta arriba, la cuesta abajo. ¡Maravilloso! Muy bien, ¿ha salido un día un poco más caluroso que de lo que pensábamos? No, es un día bastante bueno, no hace excesivamente calor. Y está dentro de los parámetros buenos ya para, sin mucho calor, para hacer una buena. Y una hora después,
Hemos llegado al río del señor Marionet. Nos queda nada. Ya está. 10 horas bañadera. Ya estamos. Está hecho, nos queda nada. Después de la bañadera, 3,2 kilómetros a meta. Está fet. Bueno, y 10 horas y media. San Juan de Peñagolosa. Ya lo tenemos. Aquí con la compi Sara. Y ya está. ¡Venga! Para hacer su entrevista.